Chicos, esta es nuestra última aventura aquí en la región de Cusco. Y no podía faltar una visita a la famosa montaña de siete colores. ¡Bienvenidos a Palcoyo! En esta última aventura, antes de salir de la región de Cusco, manejamos durante 3 horas hacia un lugar que nos tiene muy emocionados. Hoy visitamos la cordillera de siete colores de Palcoyo. Chicos, ya estamos listos para partir. Son las 4 de la mañana, muy temprano, dormimos como 3 horas nada más, pero esta es la hora en la que salen los tours a la montaña de los siete colores. Entonces debemos partir también, pero nosotros tenemos nuestro coche, entonces vámonos. Chicos, manejamos aproximadamente 2 horas desde Cusco para llegar aquí al pueblo de Combapata. Y si ustedes vienen en su propio coche, lo que deben hacer es justo antes de ese puente rojo doblar a la izquierda donde empieza una carretera de terracería. Chicos, hasta aquí todo fue súper fluido, súper bien. Una amiga mía que ha ido a Palcoyo, pero en un tour me había dicho que no me recomendaba hacerlo por nuestra propia cuenta. Hasta ahora les digo, todo fue súper bien, la carretera es de primera calidad, la verdad no hay casi baches, algunos topes, algunos pueblos, pero aparte de eso, todo súper bien. Ahora vamos a ver cómo estará esta carretera de terracería y cuánto dura, les avisamos cuando llegamos. Y como otro punto de referencia está este puente antiguo y además a este lado hay un puente colgante y para allá es donde vamos. Chicos, lo logramos. Estuvo pesado. Siento como si lo hubiera caminado. El estrés, el cansancio. No, sí, estuvo pesado, pero ya estamos aquí. Son las 7:50, que significa que desde el punto donde nos vimos por última vez hicimos 1 hora y 15 minutos. Empezando la terracería, pregunté a una señorita y me dijo 1/2 hora. Y yo, ¡ah, qué fácil! Y primero sí era fácil y después empezamos a subir y no manchen, había un momento que tuvieron que bajar y yo solito porque el carro no jalaba para nada. Les digo, lo logramos, pero no lo hagan si no tienen experiencia con manejar sobre terracería. No digo que yo tengo mucha experiencia, pero mi suegro me ha enseñado bien. Y si no hablan español, a lo mejor tampoco, porque qué tal si necesitan ayuda en el camino. No creo que la gente aquí habla inglés. Pero bueno, todos ustedes que están viendo este video hablan español, entonces si no, no pudieran entender este video. Entonces ya estamos aquí, como que ya me siento un poco mareado. Estamos a 4.900 metros sobre el nivel del mar. Pero para llegar a la cordillera de los siete colores, la cordillera de Arcoíris, es solo un poquito. Es muy corta la caminata. Chicos, el camino ha sido pesado, como ya se los demostró Kevin. Para nosotras, las que vamos atrás nada más sentadas, fue muy, muy tranquilo, pero sí con un poquito de estrés porque el carrito no jala muy bien en las subidas y menos si es terracería, pero lo logramos, aquí estamos, vamos a empezar a subir y les vamos a mostrar esta maravilla. Chicos, dicen que la gran diferencia entre Vinicunca, que es la montaña de arcoíris más popular
donde van muchos turistas cada día y que es el segundo lugar más visitado de esta región de Cusco. Y esta montaña de arcoíris de Palcoyo es que aquí es menos pesado para llegar a verla. A Vinicunca debes caminar al menos 2 horas sobre un sendero de 6 kilómetros y de mucha subida. Dicen que es muy pesado. Aquí, supuestamente no. Aquí el sendero es corto y no tan inclinado. Bueno, sí lo estamos experimentando. Es corto, no es inclinado, pero por la altura, ya ven, sí tengo que agarrar respiración. Además, porque estoy platicando, debería quedarme callado mejor. Chicos, apenas estamos llegando al primer mirador y ya podemos ver una de las 3 montañas de esta cordillera. Miren. Y allá, chicos, es la segunda montaña. La tercera, por ahora no la veo. Chicos, es tiempo de sacar la bolsita mágica. Esta que está aquí, esta verde, con hojas de coca. Se sabe que la hoja de coca ayuda a controlar o a disminuir el mal de altura. A pesar de que ya llevamos unos cuantos metros caminando hacia arriba, todavía no sentimos como un mal, pero pues es mejor prevenir, ¿no? Así es que vamos a tomar unas hojitas. Me siento como una alpaca. Nunca había metido una hoja de cualquier tipo a mi boca. Supongo que todas están igual de amargas que esta. No lo sé. Pero si me va a ayudar, pues sí. Una guía nos comentó que no debemos dejar enfriar nuestra pancita porque si no nos dan cólicos. Y yo ya tengo cólicos. Espero que esto me ayude. Y es fuerte. ¿Sí? Uh-huh. ¿A qué sabe? A hoja. A coca. Sí, sabe a té verde. Aunque nunca tomo té, pero sí sé que sabe a té verde. Supongo que lo debemos masticar y no tragar. Pero bueno, ojalá nos ayuda. Me sabe feo. Chicos, fueron 25 minutos para llegar a este primer mirador donde vemos esta primera montaña de arco iris, pero ya veo que hay otro sendero para llegar a la segunda montaña de arco iris de esta cordillera. Chicos, caminamos 15 minutos y estamos en el segundo mirador. Cada vez se siente un poquito más como esa presión de la altura, pero ahí la llevamos. Creo que la coca sí nos ayudó un poquito. Estamos aquí admirando estas vistas maravillosas. No sé cuántos miradores más sean hasta llegar al mirador, que es el último y el mejor. Pero pues ahí la llevamos. Oigan, no hace tanto frío, creíamos que iba a ser más, pero también quizás es porque nuestros cuerpos vienen calientes del movimiento. Así está bien, no queremos calor ni mucho frío. Entonces vamos a continuar. Chicos, lo logramos. No caminamos ni 5 minutos, creo, desde el segundo mirador y ya estamos aquí en el punto donde se puede apreciar esta maravilla en todo su esplendor. Miren. Palcoyo es considerada la hermana gemela de la más famosa montaña de 7 colores de Vinicunca. En toda honestidad, no podemos comparar la una con la otra porque no tuvimos el tiempo de visitar las dos. Pero creemos que la belleza inigualable de este lugar es difícil de superar. Palcoyo no tiene ni una, ni dos, pero 3 montañas arcoíris. Por eso es llamada la cordillera de los 7 colores. Colores que obtiene gracias a la oxidación de los minerales presentes en el subsuelo, como arcilla roja para las partes rojas y rosadas, azufre para las partes amarillas y óxido de cobre para las partes verdes y azules. ¡Qué chulada este paisaje, la verdad! Creo que han sido unas de las mejores tomas de dron que he hecho en mi vida. Las de Chiapas y de Capadocia también estaban muy chidas,
pero este paisaje no tiene igual. Y estamos aquí completamente solos. Subió un grupo antes de nosotros, va subiendo otro grupo después de nosotros, pero aquí, completamente solos. La verdad, vengan a Palcoyo, 100% recomendable. Chicos, estoy mascando coca otra vez. Otra de las atracciones aquí en Palcoyo es el bosque de piedra que está justo allá arriba y ahora vamos para allá. Estoy un poco mareado, la verdad. Bueno, es porque voy rápido, voy grabando, no pongo atención a las recomendaciones de ir lento. Pero nada grave, no me voy a desmayar. Coca es la solución. Caminamos unos metros hacia arriba y llegamos aquí al bosque de piedras, que son formaciones rocosas que están arriba de esta colina. Y desde esta colina tienen una vista inmensa que de verdad no hay palabras para describir. Y las imágenes que ustedes pueden ver aquí no le hacen justicia. No existen palabras para describir lo impresionante que es la vista desde las alturas de este laberinto de piedras. Desde aquí se pueden observar las tres montañas en una sola mirada. La caminata a través del bosque de piedras es el final más deseado a esta increíble visita, la cual nos recordó una vez más por qué amamos tanto viajar. Chicos, ya terminó nuestro recorrido, ya nos vamos de Palcoyo. Allá atrás dejo el bosque de las piedras, las tres montañas de siete colores. Increíble este lugar. Son las 10:40, significa que hemos recorrido este lugar en 3 horas, pero de manera muy tranquila. Tomamos muchas fotos, muchas tomas, muy poquita gente. La verdad, lo disfrutamos un montón. Oigan, en este video les mencioné Vinicunca. Pues Vinicunca es la montaña de siete colores, que es la más famosa, donde va mucha gente, donde siempre hay mucha gente en comparación con este lugar. Ya les dije, el recorrido para llegar es más pesado. Entonces nosotros escogimos este lugar porque queríamos como que la tranquilidad. No les podemos decir cómo es Vinicunca, para eso tendrán que venir, pero sí les recomendamos 100% aquí visitar Palcoyo. Entonces, chicos, nos despedimos de Palcoyo y de esta increíble región de Cusco. Pero este viaje continúa. Y si quieren saber cuál es el siguiente destino, no se pierdan el próximo video de Vaga Juntos. Juntos.